Con la emergencia del modernismo a inicios del siglo XX, se afirmó un creciente divorcio entre los extremos en el espectro de la producción de bienes culturales, lo popular y lo artístico, la técnica y el concepto, la representación y la participación del espectador en el hecho creativo y la ciencia y el arte. El más consistente representante de esos extremos en el espectro artístico fue el dibujante y grabador holandés M.C. Escher, quien mediante sus imágenes mentales de espacios imposibles en torsión se posicionó como el creador gráfico más popular, técnico, representacional y científico del siglo XX. Sus obras, que oscilaron durante 50 años de carrera entre las matemáticas y el arte, las realidades virtuales y los sueños fantásticos, han sido ampliamente diseminadas mediante ediciones ilimitadas de sus grabados, afiches, diseños en camisetas, cubiertas de álbumes de bandas de rock del 60 y el 70 como Pink Floyd y los Rolling Stones, e inspirado producciones de cineastas como Christopher Nolan en su filme Inception, Peter Jackson en El Hobbit, Scott Derrickson en El Doctor Strange y Hwang Dong-hyuk en la popular serie coreana El Juego del Calamar. Pero su audiencia, transformada casi en un culto, no se ha limitado históricamente a músicos, estudiantes universitarios y cineastas, sino que incluye investigadores, académicos y científicos como el físico Roger Penrose, distinguido con el Premio Nobel en el 2020, Benoit Mandelbrot, inventor de la geometría fractal que lo consideró una de sus fuentes de inspiración, y Douglas Hofstadter, autor de Gödel, Escher y Bach, quien lo incluyó en la triada por su aporte a las estructuras elaboradas y repeticiones geométricas. Por lo tanto, no debe extrañar que la mayor retrospectiva de su obra, con base en un catálogo razonado de más de 400 grabados y dibujos, al cumplirse medio siglo de su fallecimiento, murió en 1972 a los 73 años, haya atraído multitudes, que representa más del doble de la asistencia regular para exhibiciones de esta naturaleza. Pero ni la magnitud de la retrospectiva ni su popularidad han provocado olas en los círculos artísticos, donde la obra de Escher continúa siendo considerada convencional, no artística o, en el mejor de los casos, arte para aficionados, como se califica a menudo la poesía de Khalil Gibran o el canon de Pachelbel, que fueron superados por otros creadores con el tiempo. Curada por Dana Goodall, la exhibición retrospectiva en el Museo de Bellas Artes de Houston, titulada Realidades Virtuales, el arte de M.C. Escher, constituye una de las revisiones más amplias y comprensivas de la vida y obra de este autor holandés. La muestra, organizada tanto cronológica como temáticamente por la curaduría, se sustenta en la colección de Michael Sachs, quien ha venido acopiando trabajos del autor holandés por más de 50 años y adquirió el 90% de los bienes de Escher en 1980. La exhibición en el MoFA, como le llaman en Houston a la instalación, es rica en enigmas e ilusiones perceptuales comunicadas mediante un virtuosismo gráfico competente en los medios de la litografía y el grabado en madera principalmente. Se trata de estructuras arquitectónicas imposibles, escaleras que ascienden y descienden simultáneamente, vistas panorámicas elaboradas con hasta 4 puntos donde se desvanecen y patrones de formas planas entrelazadas de animales que se metamorfosean en criaturas animadas para luego revertir el patrón. Thank you.
conferencia que dictó en 1963 sobre lo imposible, Escher declaró: si usted quiere expresar algo imposible, usted debe mantener ciertas reglas. El elemento de misterio al cual quiera atraer la atención debería estar rodeado y velado por una obvia y fácilmente reconocible normalidad. Al recorrer las salas de la muestra en Houston, se hace patente que lo que Escher ofrece en sus grabados es un mundo paralelo que puede estar operando subterráneamente o más allá de nosotros. Para ello, representa continuamente un mundo donde las restricciones físicas no existen o son simplemente diferentes. Así, por ejemplo, pone a prueba la gravedad, representa el infinito, demuestra que las metamorfosis son posibles y que la percepción puede superar a la realidad. Por lo menos en un plano que conjura las limitaciones de la bidimensionalidad mediante artificios geométricos imposibles en el mundo real. La muestra inicia con distintos autorretratos en distintas técnicas y bajo diferentes influencias a partir de 1918 y continuando a lo largo de la vida del artista. Se incluyen entre sus primeras obras las que realizó como estudiante y sus paisajes resultantes de sus viajes a Italia. El trabajo que se muestra a continuación revela madurez con sus mosaicos, metamorfosis, obras que transforman dos dimensiones en tres, mundos reflectantes, formas geométricas platónicas, con caras idénticas y ángulos tridimensionales, espirales en el espacio, edificios imposibles y representaciones del infinito. En cada representación hay tanto ficción como ciencia, sin embargo, no se puede afirmar que su obra sea científica o de ficción meramente. Mejor aún, no se puede sustentar que lo que Escher produce gráficamente sea arte. Más bien estamos ante un creador de ciencia ficción visual sin las preocupaciones filosóficas de sus contrapartes literarias como Bradbury, Asimov, Heinlein, Orwell o Ballard. Para empezar, Escher nunca recibió formación como matemático o físico. Y con sus entrevistas dejó claro que aunque aprovechaba ciertos descubrimientos, nunca los entendía cuando se los explicaban. Las producciones por las que es mejor conocido explotan con ingenio las paradojas formales endémicas al dibujo y ocasionalmente nociones como en su litografía Relatividad de 1953 que muestran enigmas mediante las bandas Möbius de tres vueltas inspiradas en la ciencia y las matemáticas. Sus preocupaciones e investigaciones sobre el espacio y las matemáticas, sin embargo, han sido compartidas en la historia del arte desde el Renacimiento italiano, cuando se articularon acercamientos a los temas de perspectiva y de las relaciones entre objetos con base en las matemáticas. El arte desde entonces fue utilizado para analizar la ciencia, y la ciencia fue usada en el arte para proveer técnicas para transformar la tela bidimensional en un mundo tridimensional. En el siglo XX, Salvador Dalí aprovechó las nuevas teorías de Einstein sobre tiempo y espacio para crear sus relojes derretidos y sus figuraciones alrededor del átomo. Escher, por su parte, se interesó en la geometría no euclidiana, la simetría, el infinito y la relatividad, así como los logros profesionales en cristalografía de su hermano, para persuadir a su audiencia más con base en su intuición que en el razonamiento científico de las aparentemente irreconciliables contradicciones de sus representaciones gráficas realizadas con destreza. ¿Cómo ese espejo puede mostrar el reflejo de la calle en lugar de la habitación? ¿Es eso un piso, una pared o el cielo raso? ¿Cómo hace el agua para fluir hacia arriba en una cascada? Aunque genuinamente exploró las bases matemáticas del universo, es difícil, si no imposible, extraer un profundo significado de su obra. Hay una seria omisión deliberada de sustancia. El científico y artista Robert Mueller ha hecho una clara distinción entre el arte y la ciencia en creadores como Escher. Aunque podemos decir que las matemáticas no son un arte, dice él, algunos matemáticos se consideran a sí mismos artistas de la forma pura. Es claro, sin embargo, que sus formas elegantes y casi estéticas fallan como arte, porque son ideas visuales secundarias, el producto de un conjunto de restricciones intelectuales en lugar de la causa de un verdadero hallazgo descubierto en y a través de la forma visual. Por su parte, el historiador y crítico John Kanadai, en un visionario artículo de los 70s, externó que la habilidad de producir con exactitud un tipo de belleza matemáticamente pura debe ser parte de las ciencias visuales, no del arte.
Para artistas y críticos por igual, confiar en los procedimientos aleatorios y el automatismo maquinal por parte de creadores como Escher significa que están desconectados del mundo humanista, del significado y la cultura. Por lo tanto, reducen el arte a su nivel ético más bajo, cediendo toda resemblanza de la intuición humana a una suerte de máquina. A modo de ejemplo, su famosa naturaleza muerta, Reptiles de 1943, que se exhibe en Houston, y que representa a un grupo de lagartos miniatura arrastrándose sobre el plano hacia la parte superior de un dibujo, donde una de ellas respira un humo tridimensional. Esta obra una vez fue relacionada con las pruebas bíblicas que experimentó Job, pero no es así. Los papeles de cigarrillos con el título Job se refieren a una marca que fue muy popular en Bélgica, donde Escher y su familia vivió. Se le busca sustancia a lo que no lo tiene. No es el único ejemplo de una obra cuya intención es estimular a nivel epidérmico sin mayor consecuencia, excepto por el mérito del avance técnico. Viene al caso la litografía Manos dibujando de 1948, donde una mano izquierda dibuja la derecha y viceversa. Es simplemente un sumario autobiográfico del artista, quien era zurdo, registrando su propio trabajo con espejos y otros aparatos y los efectos de revés en las técnicas de impresión, pero también una perfecta explicación del extraño metamundo de ficciones visuales al que Escher se aferrará toda la vida. En la obra citada, el espacio y el plano coexisten, cada uno nace de y regresa al otro. La magia de la ilusión artística se hace extrañamente manifiesta. En un ensayo posterior, Escher explica que el artista aún tiene el sentimiento de que mover el lápiz sobre el papel es un tipo de arte mágico. No es él quien determina sus formas, parece más bien que la estúpida forma plana en la cual cuidadosamente se esfuerza tiene su propia fuerza de voluntad o falta de voluntad, por lo que es esta forma la que decide o limita el movimiento de la mano que dibuja, como si el artista fuera solamente un medium espiritual. Escher no está diciendo que su obra tiene una subyacente espiritualidad o metafísica, ni que busca trasladar a la audiencia la interpretación como se estila en el modernismo. Su punto es criticar tácitamente la percepción de magia o metafísica en la composición de la obra. El tema permanente en su carrera fue dramatizar la artificialidad de la imagen creada. En una conferencia que brindó en 1953, diferenció entre gente sensible, es decir, artistas que se concentran en la forma humana, y gente pensante, artistas como él, que son entusiastas de la realidad, interesados en el lenguaje de la materia, el espacio y el universo. No obstante, historiadores como Gombrich han escrito que la obra de Escher presenta muchos interesantes comentarios sobre los rompecabezas de la representación. En esta misma línea, Escher comentó sobre su litografía de 1945 titulada Balcón, con su extraña distorsión de abultamiento central, que seguramente es un tanto absurdo dibujar unas cuantas líneas para luego clamar "esta es una casa", pero esta extraña situación es el tema. Las grandes obras de Escher son tanto un ejercicio geométrico que disfrutaba mucho, sus hijos aseguraban en una entrevista que se divertía mucho mientras producía sus obras gráficas, como resultado de una visión vívida e idiosincrática de la que en su reserva hablaba poco. El autor holandés dijo una vez: "Nunca crecí, en mí vive el pequeño niño de mis primeros años". Por ello, aflora en muchas de sus contribuciones gráficas cierto sentido de lo lúdico, pero con un acento competitivo, al invitar al espectador a sumergirse en sus imposibles laberintos y estructuras matemáticas para que intente descifrar vanamente lo imposible. No hay ironía, ni pretensión de un significado profundo en su mundo de espejos. Esto se puede explicar mejor al analizar su obra de 1960, Ascender y Descender, con sus dos rangos de figuras humanas caminando fatigosamente siempre hacia arriba para luego descender eternamente en una escalera imposible con cuatro lados. Esta obra fue inspirada por el matemático Roger Penrose y su padre, el genetista Lionel Penrose.
Fascinado por su obra de 1951, Casa de Escaleras, los Penrose publicaron un artículo académico en 1956 en el British Journal of Psychology, titulado Objetos Imposibles, un tipo especial de ilusión visual. Tras recibir una copia del artículo años después, Escher contestó expresando su admiración por los vuelos de pasos continuos, adjuntando una copia de su obra Ascender y Descender. El truco matemático de la escalera en esta obra no es realmente el tema de fondo de la imagen. Dejemos claro que Escher no fue un surrealista, ni para los efectos realista, porque no comulga con el modernismo en general. Escher no participa del luto por la desaparición de los principios artísticos previos, no experimenta con el cubismo, el futurismo o el expresionismo, ni formalmente ni filosóficamente. De hecho, nunca intentó reemplazar o desplazar los principios artísticos clásicos para crear o dar significado a su expresión. Más bien es regresivo al aprovechar la perspectiva renacentista y componer con base en principios matemáticos y físicos. La litografía Ascender y Descender dejó claro más bien que era un tipo de existencialista. No obstante, había admirado por mucho tiempo a Dostoyevsky y a Camus. Y en una carta a un amigo, mientras trabajaba en Ascender y Descender, explicó: esa escalera es más bien triste, un tema pesimista, al tiempo que muy profundo y absurdo. Con preguntas similares en sus labios, nuestro propio Albert Camus colisionó contra un árbol en el auto de su amigo y se mató. Una muerte absurda que tuvo un efecto en mí. Sí, sí, subimos y subimos, imaginándonos que estamos ascendiendo. Cada paso es cerca de 10 pulgadas más arriba, terriblemente cansado. ¿Y a dónde nos lleva todo esto? A ninguna parte. Este paisaje mental fútil es perfeccionado por dos figuras que no participan de la escalera eterna. Uno mira de reojo a los condenados compañeros desde la terraza lateral y otro se sienta sombríamente en las escaleras de abajo. Dos recalcitrantes individuos, dice Escher, rehúsan por el momento ser parte de este ejercicio. Y agrega, no tiene utilidad para ellos, pero sin duda tarde o temprano verán el error de su disconformidad. La exhibición en Houston culmina con Metamorfosis 3, un grabado de 7 metros de largo, completado en 1968 por Escher, que pasa revista a las manipulaciones de la forma y los patrones básicos de su vocabulario. En esta obra, el autor despliega sus formas y patrones en una procesión ininterrumpida de transformaciones, como en una escena donde una malla hexagonal muta en un progresivamente realista panal que libera un batallón de abejas que se aplanan y fusionan, acercándose a un conjunto de pescados blancos antes de transformarse en pájaros negros. Cada transición comienza con cierta emoción, como cuando repetimos el coro de nuestra canción popular favorita. Estas obras testimonian dos fases claves en el desarrollo de la carrera de Escher. La primera de 1918 a 1937 y la segunda del 37 al 72. Estas dos fases confirman un proceso en que la mente gana progresivamente control sobre la materia conforme Escher se sumerge en la abstracción de sus composiciones gráficas y se aísla del mundo real. Nacido como Maurits Cornelis Escher en Leeuwarden, Países Bajos, en 1898, fue un niño enfermizo que se interesaba en la carpintería y tomaba clases de música. Empezó a dibujar incesantemente desde niño, aunque su desempeño escolar fue bastante pobre, con excepción de las clases de matemáticas. Su padre George, quien era ingeniero hidráulico, y su madre Sara se sentían frustrados. En su diario, el padre escribió que su hijo se consolaba dibujando y haciendo linogravado de un girasol. Finalmente, decide enviarlo a la Escuela de Arquitectura y Arte Decorativo en Harlem, donde empieza a estudiar arquitectura en 1919. Sin embargo, los planes se frustran a los pocos días cuando Samuel Yeresun de Mezquita, profesor de técnicas gráficas, le aconseja cambiarse a la carrera de artes gráficas. Allí perfecciona su dibujo y habilidades en el grabado bajo la supervisión de Mezquita, con quien desarrolla una relación cercana al punto de mantener una foto de su maestro en su estudio por el resto de su vida. Escher se mantuvo en contacto con él hasta inicios de 1944, cuando de Mezquita y su familia, que eran judíos portugueses, son deportados y mueren en un campo de concentración alemán.
De Mezquita era consciente de las limitaciones de Escher, al punto que escribió en una evaluación que era demasiado rígido, demasiado filosóficamente literario, un joven a quien le falta mucho del deseo que debe tener un artista. Durante los primeros 15 años de su carrera, Escher descubrió su pasión por los efectos ópticos en el mundo real, que describió desde ángulos extremos o insólitos reflejos. Siguiendo el modelo de Durero y artista como Jan van Eyck, Escher se representó a sí mismo reflejado en un espejo convexo, así como también en esferas y recipientes reflectantes. En su litografía Naturaleza Muerta con Espejo de 1934, convergen llamativamente la realidad y la ilusión, mostrando las puertas y escaleras junto con las calles de piedra de Roma, reflejadas en el espejo de un tocador donde parece casi una pintura. La realidad es que Escher pareció amar más el paisaje y la arquitectura de Italia que cualquier otro tema. No obstante, vivió allí de 1922 a 1935. Fue durante esa estancia que conoció a la artista suiza Jetta Humicker, con la que se casó e inició una familia. En Italia, dedicó la mayor parte de su energía a capturar las empinadas cuestas y laderas de las precarias aldeas de la costa de Amalfi y las montañas de Abruzzi y Calabria, pasando los veranos dibujando y los inviernos convirtiendo los dibujos en grabados. Aunque las obras resultantes parecen genéricas como ilustraciones de un libro de viajes, estos paisajes son extremadamente atractivos, bañados con un sentido de placer sin prisa y representados con meticulosidad. Un ejemplo reminiscente de esta fase se encuentra en los pueblos apilados representados en rojo y blanco al final de la secuencia de Metamorfosis 3, donde transiciona a una pila de cubos isométricos. Además de mostrar el mejor trabajo de Escher por ser menos rígido y más caprichoso, los paisajes italianos pueden haber contribuido a iniciar su segunda fase. A través de ellos, Escher dominó las complejidades espaciales de las aldeas encumbradas en la vertiginosa área rural con tal concentración que sus ojos empezaron a jugarle trucos que luego afinaron su arquitectura de lo imposible. En una litografía de Ciudad Costera de Corte, por ejemplo, el camino que lleva a un fascinante embrollo de casas, calles e iglesias hace un giro en U. Es difícil decir cuál lado de la curva se inclina hacia arriba o hacia abajo. Este efecto es mucho más extremo en sus últimos trabajos como Relatividad de 1953, con sus escaleras que suben y bajan y cambiantes orientaciones. Una transición similar de lo real a lo artificial se enfatiza en Naturaleza Muerta y Calle, un brillante grabado en madera de 1937, en el cual un alféizar se fusiona con la calle de abajo, por lo que el recipiente tapado en la mesa súbitamente parece monumental, del tamaño de una fuente. Otras dos experiencias contribuyen al retiro de Escher hacia paisajes mentales, imaginarios y confusos. Uno fue positivo. A inicios de la década del 20 y nuevamente 1936, visita la Alhambra en Granada, España, donde estudia y dibuja los patrones pulsantes del mosaico islámico y se fascina con la división regular del plano, como lo describe más tarde, un principio que determinará mucho de su obra posterior. El otro es ciertamente negativo. En 1935, incómodo con el gobierno fascista de Mussolini, abandona su amada Italia con su estimulante paisaje y relajado clima. Por 2 años, él y su familia viven en Suiza, que llega a odiar por su horrible miseria de nieve blanca, que lo lleva a moverse a Bélgica y finalmente en 1941 a los Países Bajos. En palabras del propio Escher, años más tarde, los sucesivos cambios de residencia me obligaron a alejarme cada vez más de la ilustración directa y realista de mis alrededores, para abrazar lo que llamó visiones internas. Esas visiones nutrirán lo que se convertirá más tarde en sus trabajos más celebrados. El trabajo de esta segunda fase parece expresar una visión distintiva e individualista. Algunas imágenes ilustran con inteligencia rompecabezas geométricos o espaciales, como en La Cascada, donde representa un viaducto medieval con 3 niveles en los cuales el agua fluye de uno al siguiente en un circuito continuo. Para ello se basó en un truco visual llamado Tribar, publicado en 1958 por el físico Roger Penrose, consistente de una forma con 3 lados cuyas esquinas parecen ser ángulos rectos. Menos ilusionistas son los planos divididos regularmente
o imágenes periódicas, los patrones provocativos de elementos entrelazados que a primera vista parecen abstractos, pero en realidad son criaturas vivientes, anidadas inteligentemente, que se repiten en colores contrastantes. A veces humanos, pero usualmente animales. Estas criaturas incluyen pescados, pájaros, peces voladores, caballos, medusas y lagartijas. Cuando se organizan en una malla, las imágenes entrelazadas se alternan incesantemente entre lo positivo y lo negativo, adelante y atrás. Cuando hacen espirales, como en muchos de los trabajos en que aparecen pescados de la cabeza a la cola, las formas se repiten en disminución, creando una regresión vertiginosa. Ese efecto momentáneo en las obras de madurez de Escher provee una clara comprensión de cómo el ojo y la mente se conectan y entran en conflicto, algunas veces al mismo tiempo, en el acto de la percepción visual. Pero el efecto es técnico, no conceptual, un conocimiento mecánico que deriva de ejercicios perceptuales. No obstante, el espectador a lo sumo recibe una copia razonable de la experiencia artística, una que lo desafía sin ser demandante, mágica sin ser genuinamente misteriosa, es decir, que cosquillea la mente sin agitar las emociones. Pertenece mayormente a la ciencia y las matemáticas. Trabajando tanto intuitiva como empíricamente, fue capaz de crear complejidades parecidas a las que producen hoy las computadoras en una época en que no había computadoras y generar diseños que ilustran principios matemáticos de los que él no conocía mucho y declaró no comprender cuando se los explicaba. Estéticamente fue regresivo, con cierto revanchismo a la manera del pintor Andrew Wyeth. Con una similar personalidad, afecta al aislamiento, desdeñoso del arte de su tiempo y engreídamente modesto. Aunque Escher algunas veces dijo que él se veía a sí mismo más como un artesano y diseñador gráfico que como un artista, también declaró que mientras otros artistas perseguían la belleza en su trabajo, su meta era despertar el asombro en las mentes de mis espectadores. De hecho, con su capacidad intelectual y oficio técnico desarrollados en aislamiento, llegó a creer en un universo racional y a dudar de la realidad, excepto como un caos. Conceptualmente hablando, su producción gráfica es ajena a la experiencia humana y se presenta vacía de significado humano. Tal vez por eso ha tenido y mantiene tanto arraigo entre audiencias poco preocupadas por conocer las cosas del presente, particularmente la realidad, y más interesadas en crear conocimiento puro de las cosas mediante el proceso de abstracción. En otras palabras, las variadas elecciones plásticas que Escher ofrece en cada obra de la segunda fase principalmente, son neutralizadas por la ausencia de conexiones emocionales con la cultura de la que se aísla. Como ha declarado el crítico Gary Stefan, opera como los científicos en un laboratorio militar, sonsacando conceptos, imaginando distintas pesadillas como si fueran rompecabezas. La originalidad intelectual de Escher vino acompañada de un precio a pagar, la pérdida de conexión con la vida en su imperfecta forma mundana. Su trabajo no solo se movió hacia adentro por su énfasis en principios abstractos, sino también emocionalmente hacia una esfera oscura e impenetrable, perfectamente ordenada, en la que habitaba una sombría tristeza, algunas veces desagradable, y cuando la figura humana se incluía claramente misantrópica.
Los seres que pueblan las obras de la segunda fase en Escher son esencialmente clones, caracteres idénticos y anónimos que se mueven militarmente a través del espacio o cruzando las superficies. Aun cuando los disfrace de campesinos medievales, como las figuras que marchan en su litografía de 1958, Beldeber, sugieren androides, Escher inventó esas criaturas, según explicó con ironía, como resultado de mi insatisfacción a la ausencia en la naturaleza de criaturas vivientes en forma de ruedas dotadas de poder de propulsión para llegar arriba. En otras palabras, son elfos o gnomos, como en la inquietante litografía Encuentro de 1944, donde se representa un patrón de hombres blancos y negros entrelazados, los últimos con picos como parte de una solución en el diseño, que circulan en direcciones opuestas, como en una danza ritual. Lo que queda claro es que estas figuras obedientes y cuidadosamente controladas en sus arquitecturas y estructuras imposibles crean un tema subyacente que emerge a lo largo de sus producciones como una especie de llamado a la conformidad o filosóficamente a un existencialismo gráfico. Dejando a un lado las acciones pretenciosas recientes de museos y curadores que casi nunca lo tomaron en cuenta para sus colecciones y publicaciones hasta que cumplió los 70 años, podemos disfrutar de Escher y su obra gráfica por lo que fue y lo que hizo, sin necesidad de pensar que fue un gran artista o, para los efectos, un artista del todo. Les habló Juan Carlos Flores para Ars Critérium.